voz de la patria grande. Comenzamos el recorrido. Ucrania destruye otra de las costosas defensas aéreas rusas S-400 cerca de Belgorod. Vehículos aéreos no tripulados del Servicio de Seguridad de Ucrania atacaron estas instalaciones rusas muy cerca de la ciudad, destruyendo otro de sus sistemas de defensa aérea S-400, valorado en 1.200 millones de dólares. Se trata del segundo S-400 golpeado por las fuerzas ucranianas en apenas 20 días. El primero de ellos fue alcanzado el 14 de septiembre, esto en la ciudad de Eupatoria, en la península de Crimea. Después de estos aplausos triunfantes, entonces, se aconseja allí a los rusos que piensen en un nuevo nombre para este complejo. Así fue, o ha ironizado, ¿no?, esta fuente en referencia a nombres de este modelo de defensa aéreo, ¿no?, de alguna manera. Se trata de uno de los más sofisticados, de los más costosos también del mercado, cuyos 4 misiles son capaces de neutralizar objetivos situados a 400 kilómetros de distancia y a cualquier latitud inferior a 30 kilómetros. Este es el momento donde las fuerzas rusas atacan la posición ucraniana con obuses. Esto es en dirección a Krasnolimansk. Fíjese la potencia de este disparo. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, los equipos de los obuses de D-30 del grupo de tropas están allí en el centro y atacaron entonces con precisión la posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Armas polacas para Ucrania. Bueno, el país sigue la guerra y el despliegue de modernos y poderosos armamentos. Allí el AHS Krav, si es un obús autopropulsado de 155 milímetros sobre orugas, compatible con sistemas similares de OTAN, diseñado y producido en Polonia. Estas armas autopropulsadas están librando una batalla de contrabatería contra, sí, los sistemas de artillería BM-21 Grad operados por las fuerzas de ocupación rusas al sur, sí, de Berbove. Las fuerzas militares de Ucrania crean una tecnología de invisibilidad que oculta a las tropas de las cámaras térmicas. Según el viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital, Mikhailo Fedorov, los ucranianos han creado una capa de invisibilidad que bloquea la radiación térmica y vuelve a los soldados invisibles para las cámaras termográficas y los drones que incluyen cámaras termográficas. El desarrollo ha pasado por pruebas exitosas. Vamos a ver la destrucción de una base ucraniana. Allí los servicios inteligentes rusos revelaron la ubicación, ¿no?, exacta de estas unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto en dirección, o en la dirección de Krasnolimansk. La artillería del grupo O actuó con precisión. Una de las casas se terminó incendiando, vemos imágenes aéreas. Y los militantes comenzaron a lanzar todo su potencial bélico sobre el lugar.
El video muestra la destrucción total de este refugio de la resistencia local. Los explosivos, de hecho, no dejan nada sano a su llegada. Imágenes crudas de una guerra que continúa minuto a minuto en suelo ucraniano. Esto que mostramos acá es la guerra con su real dramatismo, que llega en las siguientes imágenes. Este efectivo accionar de las fuerzas ucranianas en resistencia contra el ejército ruso. Los combatientes de la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales de la Universidad Estatal de Azov destruyen con morteros y un lanzagranadas MK-19 el refugio y los efectivos enemigos. Una guerra sin cuartel se libra en el suelo ucraniano con imágenes como estas, donde la vida y la muerte se juegan en cada segundo. Voz de la Patria Grande.